Y en esta ocasión podríamos decir que estamos, no recomiendo, pero sí en la cocina, en la trastienda, en lo que el gran público, o el público en general, y no cualquiera puede acceder. Nosotros estamos gracias a que tenemos la posibilidad de entrevistar al gerente de Cinemark, aquí en el complejo del Shopping La Ribera, es decir, aquí en Santa Fe, Cinemark. Bueno, Cinemark, ¿qué vamos a hablar de Cinemark con el éxito y con el público desbordante? Que no solamente, en un principio decían los fines de semana, pero ahora es con el éxito de algunas películas, realmente ha desbordado hasta las pretensiones más optimistas. Estamos con Cristian Sanseverino, gerente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto. Bien. Nuevamente recibirlos. No, por favor. Lo que sí estamos contentos como santafesinos es que en este momento ustedes están, o el público, ustedes están realmente muy contentos por toda esta cuestión de la que hablábamos y algunas otras de las que charlaremos también, pero por la incorporación de una tecnología total y absolutamente de punta, ¿no? Así es, desde el mes de agosto estamos trabajando ya con la nueva tecnología digital. Cinemark ha sido la única compañía en el país que ha digitalizado el 100% de las cabinas de proyección. Y bueno, eso es un vuelco importante en lo que es la industria y en lo que es el material también, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más notables que pueden, digamos, destacarse de lo que era la tecnología que se venía utilizando y lo que ahora han incorporado? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Básicamente la diferencia está en lo que es la calidad de imagen. Uh-huh. ¿Sí? Al ser una tecnología digital, como para llevarlo a lo que es una visión cotidiana, es como estar viendo en un LCD en su casa. Mirá. En cambio, lo que es la tecnología, en lo que es formato en cinta, la misma cinta tiene su propio desgaste, aparecían pequeñas marcas en pantalla, y bueno, con todo esto se ha erradicado con la tecnología digital. Uh-huh. Como para aquellos que no entienden de la manera que los especialistas sí, ¿cómo podías, aparte de los datos que has dado, cómo podías diferenciarlo aún más de lo que antes eran rollos, por ejemplo, ¿no? Así es, bueno, antes nosotros recibíamos las copias en rollos aproximadamente de 20 minutos por acto. Una película promedio trae 5 o 6 actos, así que como ustedes pueden observar cuáles son los espacios donde se armaban los actos, ahora estamos recibiendo las películas en un disco externo, en un disco portátil, donde bueno, se ingesta en el
cerebro que le llamamos nosotros de todo lo que es el controlador de la cabina. Desde ese cerebro, con tan solo una persona, puede observar, controlar todas las siete salas, o cada una de las siete salas sigue teniendo su propio personal, digamos. No, básicamente el personal en cabina no ha variado, ¿sí? Seguimos teniendo la misma cantidad de personal, porque estamos cubriendo toda la jornada de trabajo, ¿sí? Lo que sí, lo que antes se hacía en cada máquina, ahora se hace en un solo equipo, donde desde ese equipo se distribuye a los siete proyectores. Más allá de lo que ha significado el 3D, lo que son los éxitos, digamos, para la familia, porque no podemos decir que son para chicos, porque realmente disfrutamos muchísimo, no solamente con la alegría de los pibes cuando vemos películas, bueno, ya se entiende muy bien, estos éxitos que han, digamos, roto los más, como decíamos, los más positivos, los más optimistas de los análisis previos, ¿no? Otra cuestión que es muy digna de destacar es el éxito del cine nacional, y no solamente lo que ha sido el gran boom de Campanella con Metegol, ¿no? No solo esto, sino otros, digamos, otros títulos muy importantes. ¿Cómo lo destacarías? ¿Qué opinión te merece? Realmente es muy destacable y se valora mucho lo que es el cine nacional, y creo que esto ha ayudado, o mejor dicho, retrocediendo 4 o 5 años atrás, el cine nacional está en pleno crecimiento, en pleno auge. Si a eso le sumamos que el cine nacional compite a nivel mundial, yo creo que sobran las palabras, ¿no? Para poder Así es. Sí, yo creo que sí, Desde Cinemark, desde, como decíamos en un inicio, desde una trastienda, prácticamente desde lo que el gran público no puede ver, hoy lo estamos mostrando. Cuando comenzábamos la entrevista, veíamos lo que era una compu, una pantalla, donde había un técnico, creo que es una de las autoridades en la materia. ¿Qué es concretamente lo que está haciendo ese personaje a quien saludábamos y veíamos cómo trabajaba? Bien. Lo que estaba haciendo el técnico cuando lo observamos era estar cargando la programación para la próxima semana. ¿Sí? Eso implica armar los shows previos a la película. Lo que son los trailers. Los trailers, exacto, publicidad y demás. Todo eso se sigue armando como antes. Antes se hacía en cinta y hoy por hoy eso se hace en una PC. Otra de las cuestiones que quería preguntarte, no sé si saldrá y el sonido lo tomará seguramente, porque hay como un rum de fondo, es lo que estábamos aquí, lo que podemos mostrar que está detrás nuestro. ¿Esto es? Así es, esta es la extracción del proyector. Cada proyector tiene una lámpara de 4000 watts, entonces lo que pueden observar acá en esta manguera, por ahí se elimina todo el calor hacia el exterior. La tecnología, me imagino que debe tener un permanente, no sé si está bien dicho y aplicado el término, service o atención de control, ¿no? Esto corre a cuenta de ustedes, digamos, corre por cuenta de ustedes, o digamos los proveedores de esta maquinaria son los encargados. Así es, nosotros tenemos 4 tipos de mantenimientos para cada uno de los equipos, de los cuales algunos mantenimientos lo hacemos con personal propio, o sea, del complejo, y otro tipo de mantenimiento ya viene personal especializado como para poder realizarlo. Como para rubricar esta nota, me gustaría que si hay algo para adelantar con respecto a programación, a nuevos horarios, ahora que viene la temporada de verano, etcétera, etcétera, o todo será como, digamos, como va, que va bien. Ahora en la próxima semana estamos estrenando Lluvia de Hamburguesa, después seguimos con Thor, ya entramos en la época de vacaciones. Como tal, nos estamos preparando para ello. Lluvia de pochoclo, hamburguesas y 3D, ¿no? Totalmente.
Muchas gracias, Cristian. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Cristian Sanseverino, el gerente de Cinemark Santa Fe. Hay muchas gracias, por cierto, porque la gente llama muchísimo. Sale permanentemente en los zócalos de la pantalla, como para disfrutar también de las entradas que sorteamos entre los mensajes. Bueno, muchas gracias. Como siempre le digo, son bienvenidos. Muchas gracias. Recomiendo Cinemark aquí en Santa Fe con nueva tecnología y éxito imparable.